nací en Castillo Pedroso, en la provincia de Santander. Y bueno, estuve en mi pueblo hasta los 12 años, luego me fui a estudiar, estuve estudiando en Castro Urdiales y luego pues ya pues mis padres ya se vinieron a Santander y yo ya con 14, 15 años regresé a Santander y ya luego pues viví siempre en Santander, o sea que soy más de capital que de pueblo. Pues yo creo que fueron aquellos antiguos combates de Legra y Urtain, que bueno, pues íbamos a casa del vecino, que era el alcalde del pueblo, y veíamos sus combates. Yo creo que son un poco las primeras imágenes. Sí, pues tenía un compañero de trabajo, yo trabajaba en un comercio y era amigo de un entrenador, de José Luis Torcida, y un día me lo presentó, te voy a presentar, y bueno, pues se conoce que tenía pues mis, creo que me llamaba el boxeo, y bueno, él cuando tenía 15 años pues me lo presentó y a partir de entonces pues quedamos y fui por su gimnasio a hacer mis primeras pinillas. No creo que ha tenido una caída en su práctica, creo todo lo contrario, creo que el boxeo en su práctica ha crecido, de hecho todos los gimnasios de boxeo están llenos de practicantes, creo que ha crecido mucho porque la gente se ha ido concienciando que el boxeo es muy bonito como práctica y muy completo, y por lo tanto creo que hay muchísima más gente que lo practica. Sí, es cierto que está costando mucho sacar grandes campeones como los de aquellos años antiguos, porque se vive mejor y no, la gente no se sacrifica tanto, pero puedo decir que creo que desde luego los gimnasios están llenos y hay muchos practicantes y cada vez más. El boxeo femenino en España está creciendo muy rápidamente, es algo que, bueno, que no nos lo creíamos hace muy pocos años, pero está teniendo mucha influencia con otros países limítrofes, y ahora mismo hay muchas boxeadoras en España que están, bueno, pues de hecho creo que hasta tenemos una tal Soraya de Madrid que, bueno, no sé si ahora mismo continúa, pero ha sido campeona de Europa. Y hay una buena selección, Rafa Lozano, el campeón olímpico que teníamos, o su campeón olímpico, está trabajando con las chicas, está participando en diferentes campeonatos constantemente, y nosotros aquí en Cantabria también, yo tengo ahora mismo dos competidoras, y que son Sandra, que es una medalla de bronce del Campeonato de España de hace 3 o 4 años, y otra chica que, bueno, que también pues lleva 2 combates. Y bueno, pienso que no es fácil porque el boxeo femenino pues bueno está costando, pero creo que llegaremos lejos con el boxeo femenino. La política que tenemos en España, como no cambia mucho, creo que nunca llegaremos. Desde luego yo visité Inglaterra como boxeador y como entrenador también en diferentes ocasiones, y lo que vi en Inglaterra es difícil de igualar. O sea, los niños, los padres llevan a los niños en carros, como aquí los llevan a las guarderías, allí les llevan a los gimnasios de boxeo. O sea, algo que nadie se lo puede creer. Bueno, yo hice reportaje fotográfico sobre ello, que creo que es muy grande,
verlo y ver a niños que apenas se mantienen de pie, cómo hacen gimnasia, cómo coordinan, cómo se ponen sus guantes, cómo practican boxeo desde 2 años, 3 años, 4 años. Y bueno, es algo alucinante de ver y de entender. Creo que transmite un poco todas las cualidades posibles para practicarlo. Creo que es un ejemplo como deporte y de hecho yo he intentado introducirlo a nivel del público, a nivel popular, en los diferentes en los gobiernos y darlo a demostrar porque creo que está a falta de hacerlo más público, porque nosotros hemos bajado a entrenar a las plazas, a mostrarlo al público, que el deporte, que no es un deporte donde se reciban golpes peligrosos, si es un boxeo controlado a nivel de enseñanza, y que es muy completo y que, no sé, que reúne muchas cualidades y creo que eso es lo más importante. Puedo decirte que hay un ex campeón del mundo muy conocido, Holyfield, que no sé, contrataba a una bailarina y él entrenaba con la bailarina y bueno, fue mucho tiempo, fue campeón del mundo y fue un gran boxeador y bueno, y ahí está todavía. Y creo que tiene una parte importante de movimiento, de danza que hace que no sé, que lleve ese nombre, así que vaya acompañado. Yo siempre, un poco, mi boxeador preferido siempre fue Cassius Clay. Cassius Clay, para mí revolucionó el boxeo de aquellos años, de los años 70, 60 y pico, 70, y fue sobre todo un gran estratega a todos los niveles. A nivel, él había una parte en él que hacía que ya ganaba parte del combate antes de subir. Antes de subir al cuadrilátero, había una parte que hacía que sus adversarios ya subiesen con un poco de miedo, por así decir, ¿no? Porque sabía vender muy bien, estaba muy seguro de sí mismo y era un gran boxeador a todos los niveles, a todos los niveles. No sé, siempre me fijé mucho en todo un poco lo que hacía y la forma de ser de este gran boxeador que fue. Para mí yo lo comparo un poco como el toreo. El toreo. Yo para mí es lo paso al toreo y digo que bueno, que el boxeador es cuando viene el toro, que tienes que siempre desplazarte, nunca estar de frente y siempre desplazarte y tratar de, sobre todo, de no recibir, ¿no? Es el juego de moverte y desplazarte y conseguir esos hechos, ¿no? Que son los que buscas. El pegar que no te peguen o que te peguen lo menos posible, ¿no? La parte más importante para mí, los combates o la mayoría de los combates se pueden ganar con las piernas y con la izquierda. Para mí, las piernas son importantísimas, por eso es
se hace siempre hincapié de que hay que estar muy bien preparado, porque si no tienes piernas, por muy bien que estés de brazos, si te fallan las piernas, te falla todo. Por lo tanto, yo para mí lo más importante son las piernas, son imprescindibles, y luego, lógicamente, son los brazos. Luego conjuga un poco piernas, brazos y cintura. Quiero decir que va todo un poco unido y es un poco el cómputo que hace que un boxeador pueda ser o que uno pueda ser un gran boxeador. Puede haber, creo que muchas, pero bueno, hace 2 semanas estuve en Avilés porque se hacía un homenaje a Rodríguez Cal, un boxeador lo mejor de lo mejor que hubo en España. Fue medalla de bronce en Múnich y un gran deportista español. Y le recordaba yo en aquellos pinillos cuando yo era un crío que tenía 17 años, que estaba en la selección, y primer día en la selección salíamos en Torrelodones con tanto frío y nada, nos llamaron a las 8 de la mañana a correr, íbamos a la sierra a correr. Marquín nos llamaba, nos tomaban las pulsaciones por la mañana y salíamos a correr sin desayunar, era un poco lo que había. Y venga, Marquín, que hace mucho frío, así que nada, estamos todos abajo esperándote, coge la manta que aquí hace mucho frío y tal. Y yo, ¿la manta? Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo que la manta? Sí, hay que ir a correr a la sierra con la manta, porque el frío que hace aquí es horrible. Y yo, joder, pero bueno, si todo el mundo va con la manta, pues yo, nada, me cojo la manta, bajo con la manta ahí por la cabeza, metí al mazo y estaban todos abajo ahí esperándome, claro, esperándome que me la habían pegado mi primer día de entrenamiento en la selección española y bajaba con la manta a hacer footing, bueno. Y esto lo recordaba el otro día a Dacal, ¿no? El cachondeo que pasamos recordando aquel momento, ¿no? Bueno, muy grande. En el año 79 me tocó hacer la mili e hice la instrucción en Tenerife y luego me fui a Las Palmas de la Gran Canaria, donde recuerdo, creo que los 2 mejores años de mi vida. Fue, no sé, fue espectacular, fue un año que quedé. Yo me recuerdo, bueno, ya era un boxeador que estaba en el equipo nacional, bueno, había estado en el equipo nacional porque empecé jovencito, pero bueno, el mero hecho de ir a la mili pues me apartó un poco del equipo. Pero ya estando en el equipo, pues ya era tan bien conocido, había estado en algunos torneos internacionales en Tenerife, en el cual había sacado medalla de plata en el Bosan, creo que fue el 77 o 78, y ya era conocido en Las Palmas de Gran Canaria, ya me conocían, lógicamente. Así que hablé, nada más llegar a Las Palmas con la federación, y rápido me invitaron a participar en un campeonato de España, ¿no? Con lo cual, en aquel campeonato de España no era mi peso, porque los pesos oficiales los ocupaban, lógicamente, los de casa. Entonces había un peso libre que era el peso 57, yo pesaba 54 kilos, pero me ofrecieron ir a un campeonato de España sobre mi peso, que eran 57, y acepté ir en un peso que no era el mío. De hecho, bueno, iba al gimnasio y solo confiaba en mí un capitán de la mano, de un tal Carmelo, que era capitán, creo, capitán de, no sé, de la aviación, era capitán de aviación, que era un dirigente de aquel entonces de la Federación del Gran Canaria, y los demás nadie confiaba en mí porque hacía tiempo que no entrenaba, y cuando fui a los gimnasios, pues es como que todos estaban mucho mejor que yo y a mí me veían un poco, bueno, como fuera de línea, como que no iban a conseguir nada conmigo. Pero bueno, a medida que iba entrenando, pues bueno, pues la verdad que aquel año lo gané todo. En el año 79 gané todos mis combates. En el Campeonato de España fui elegido, aparte de quedar campeón de España, fui mejor boxeador de los campeonatos de España. Recibí premios por todos los lados, todos los combates que hice los gané. Fue mi preselección para la Olimpiada de los años 80, que era luego allá para Moscú, pero tengo unos grandes recuerdos de lo grande que para mí pues fue en aquellos años practicar boxeo en Las Palmas.
en Santander o en Cantabria, pues tuvo unos años mejores, lógicamente. Yo sobre todo ya conocí y fui, en los años 80 fueron, 70 y pico, 80 fueron años de lo mejor de España. Santander estuvo siempre ahí en la élite de aquellos años, pues estábamos dos o tres provincias a nivel nacional y fueron años gloriosos, pero hoy en día, pues bueno, no se ayuda lo suficiente, creo, no se apoya lo suficiente y bueno, trabajamos y se consigue lo que se consigue, pero bueno, yo creo que es un poco, son épocas, hay épocas que por circunstancias y por no se sabe por qué, pero que el boxeo a veces, yo lo doy un poco siempre, que el tema de política influye bastante y bueno, cualquier otro deporte está más ayudado que el boxeo, no hay medios y no se apoya lo suficiente. Y bueno, no estamos ahora en lo más alto, pero bueno, ahora mismo hay unos cuantos boxeadores profesionales, se hace boxeo amateur, se hace boxeo profesional y bueno, ahí estamos luchando. Desde luego que soy totalmente optimista y que creo que conseguiremos hacer mucho más con los pequeños, que es donde hay que trabajar y que de alguna forma los políticos se involucren un poco más con el boxeo y que no sea solo fútbol y golf, ¿no? Que el boxeo, bueno, que reúne muchas cualidades y que le gustaría practicar a todos los jóvenes y que deberían de, no sé, dejarse influenciar un poquillo por personas que saben de boxeo y escucharles y no tener siempre la mala imagen que se dio. Yo desde que inicié mis entrenamientos, que fue creo que sobre el año 83, estuve dirigiendo dos años la Peña Guía y luego ya pues cogí mi local, lo alquilamos y luego continuamos aquí, ¿no? Entonces siempre hemos intentado pues hacer en el gimnasio pues bueno, hacer un seguimiento un poco con todos, un poquito por igual. Y sí es cierto que es un gimnasio donde todo el mundo siempre está encantado porque es muy cercano y es muy, todos nos, tanto los pequeños como los más mayores, que tengo personas de 70 y pico de años y tengo niños pues muy jovencitos y todos fluyen, todos de alguna forma se animan y no sé, confluye algo que es que todo el mundo está encantado, ¿no? Y a los pequeños siempre se les apoya, siempre se les enseña. Quiero decir que, bueno, el gimnasio, al fin y al cabo, sí, somos un poco sus padres, sus maestros, sus psicólogos, y se junta un poco todo donde al final todo el mundo se va formando y cada uno sabe un poco lo que tiene que hacer y todo el mundo se respeta, ¿no? Y es un poco en sí lo que hace que sea diferente con el resto de los gimnasios. Que yo si falto al gimnasio, el gimnasio funciona igual, o sea, yo no estoy, mañana no vengo, mañana tengo cualquier cosa y
A cualquiera, que tengo muchos, ábreme al gimnasio y nada, y luego simplemente para salir, empujar la puerta y apagar las luces y la música, ¿no? Y el gimnasio fluye igual, el gimnasio todo el mundo se respeta, igual esté que no esté, pero bueno, siempre la imagen es la imagen, pero quiero decir que todo el mundo sabe comportarse, sabe estar y es un poco, ya te digo, que es un poco la enseñanza de cada día. Desde que eres pequeño hasta que ya tienes tu cierta edad, pues todo el mundo, no sé, se respeta muchísimo. Y creo que es muy importante la sonrisa diaria, que no falte.